Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos que nos están observando aquí en el teléfono rojo. Partido trascendental el que se viene el día de hoy, un día llenísimo de fútbol, un día llenísimo de muchísimas emociones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros una edición más, la edición 104 de nuestro querido programa El Teléfono Rojo, que gracias a Dios y gracias también por supuesto a todos ustedes, ha crecido como la espuma y ahorita somos, bueno, en el canal de Josué Quesada son 30 mil suscriptores. Demasiados. De bastante, Chuso. ¿Verdad? Que ha crecido bastante, entonces por supuesto que muchísimas gracias a toda esta comunidad que ha estado con nosotros. Hoy un día muy especial, como lo estábamos diciendo, hoy es un día de previo. Hoy jugamos frente a la selección nacional de Argentina, la campeona del mundo. La escaloneta. Un partido que definitivamente se las trae, un partido que todos estamos esperando, Alex Piolo. Y bueno, definitivamente hay muchísimo tema de qué hablar. Hay marcadores de fútbol internacional. Fue una jornada demasiado importante de fútbol internacional. Y también, por supuesto, que vamos a platicar sobre la jornada del fútbol nacional, que aunque ustedes no lo crean, hoy jugamos contra Argentina, pero también hay fútbol. Entonces, si ustedes aplausos no quieren, para la UNAFUT. Si ustedes no quieren ver a campeones, si ustedes no quieren ver el partido de la Selección Nacional de Costa Rica frente a Argentina, pueden sintonizar o pueden poner y seguir viendo la Liga Deportiva Alajuelense contra traslapa como 15 minutos el final del partido de la Liga con el principio del partido de la CL. Como pero bueno, 15, mae. Como el inicio. Primero que todo, saludándose aquí a los grandes amigos de la mesa. Piolo, mi gran amigo, mi hermano, ¿cómo está? Todo bien. Cage, Alex. Cierrito, todo bien, Cage. Hagan los honores. Ya, primero que todo, Alex, ¿cómo estás? Primero que todo, también saludarte. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Súper aquí, súper contento de estar acá una vez más en la mesa de Teléfono Rojo. O sea, como siempre es un placer estar a compartir con estas luminarias del deporte nacional. Solo cracks acá. Y contento, yo creo que después del resultado del fin de semana de la Sele, le da uno esperanza. Uno es un enamorado del fútbol, entonces ya estoy completamente ilusionado por un buen partido el día de hoy. Ojalá que sea un partido bonito, que la Sele se muestre, juguemos bonito. Y que no nos goleen, lo más importante. Sí, bueno, hoy tenemos teléfono, mi estimado Piolo. Sí, dado que el teléfono rojo anda por Estados Unidos perdido, secuestrado, entonces de paseo. Anda de paseo. Entonces, anda de paseo, no de parranda. No, de paseo. Esos tiempos de parranda de Josué Quesada ya se acabaron. También, obviamente, recordarles que, bueno, agradecerle también a Josué que nos ha dado la confianza de estar acá. O sea, yo un día los estaba pensando, y quiero decirlo abiertamente, José nos ha dado la confianza de estar trabajando con sus frijoles. Hey, en realidad. Entonces, agradecerle a Josué que nos ha dado la confianza por estar acá. Agradecerles a ustedes también que nos ven. Obviamente, este espacio es nuestro director o el que lo dirige es Josué. Y en los próximos días, yo creo que el jueves, por ahí está ya Piolo, por aquí. O miércoles, no sé realmente, pero ya jueves, creo que viene ya Josué. Ya y pero ya, o sea, volvemos al teléfono rojo. Creo, mañana estamos viendo a ver si va a haber o no va a haber teléfono rojo, sino hasta el próximo lunes. Pero igual, ustedes saben que uno con demasiado cariño y con demasiado también entusiasmo, uno que es un FIFA y amante, y a nivel personal, la verdad es que cada vez que pasa me enamoro más de este programa, entonces lo hacemos con mucho cariño. Hoy, ya para empezar con temas, primero que todo, le damos, bueno, estoy viendo aquí, pero ya todavía no hay comentarios no, pagados. Todavía no. Pero sí, por supuesto, recordemos que estamos también con el teléfono. 7271-6422, 7271-6422, el teléfono alternativo de Teléfono Rojo, por el momento. El teléfono rojo número 2. Número, sí, number 2. Number 2, mae. Quiero mandar un saludo primero que todo, porque si no se me va a olvidar, mae, realmente. Ay, juepuña, aquí lo tengo. Dice que se llama Kagi Konenashvili. Él es un compita que nos ve todos los días desde Georgia. Georgia hoy clasificó a la Euro por penales 4-2 ante Grecia. Entonces, a Kagi un saludo y felicidades por esa clasificación a la Euro. Madre, dicen que Georgia está vuelto loco, madre. Vuelto loco. 4-2 en penales 4-2 ganaron. 4-2 en penales ganaron, madre. Qué hermosura. Sí, sí, claro, madre. Exactamente, madre. Ya clasificar a la Euro para ellos ya es José mucho. Pablo entonces Sánchez, nuestro primer comentario pagado, dice José Pablo Sánchez. Saludos, madre. Hoy ganamos al doble. Piolo, corazoncito rojo y negro. Saludos a José Pablo, que obviamente sabemos que es característicamente un aficionado de la Liga. Claro, de Remanú, José. Alajuelense. Tony Luna, recuerden que también estamos obviamente con nuestros comentarios pagados. Aquí lo pueden
Los pueden enviar y nosotros obviamente se los vamos a leer y también por supuesto que vamos a tener el programa con todos los temas que ustedes nos que nos vengan diciendo. Habíamos planificado tres temas, pero como ustedes saben que ese programa es de ustedes y aquí sí, sí, exacto. La planificación a veces termina siendo como de un planificamos una hora y del tema que planificamos en la hora tocamos uno. Entonces hoy rápidamente vamos a hablar de jornada de fútbol internacional, principalmente viendo cómo le fueron a los rivales de la selección nacional de Costa Rica. Uh-huh. Jugó Ecuador, man, Ecuador está jugando un montón. Sí. Ecuador está volando. La selección también, bueno, Paraguay no jugó. No, es la no única jugó. Que no se. No y Brasil, Henrik es un jugadorazo. Sí. Es un qué jugadorazo. Ya man. debutando crack, en el Santiago crack. Bernabéu. O hay un presagio de lo que viene en su futuro. Anotando en el glorioso Santiago Bernabéu para Henrik. Pura vida, saludos. 17 añitos. 17 añitos. Saludos man. A Tony, saludos. Hoy esperamos un partido que deje buenas sensaciones para Costa Rica de cara al futuro cercano. Piolo, ayer lo vi en el Jimbo. Feliz finde. ¿En el gym, pa? Ah, sí, ayer estuve en el gym, mae. Pura buena nota. Me alegra, toda la gente, mae, que ahí. Sí, mae, un saludo para toda la gente del Crunch. Eso pasa. Del Crunch pasa en. Cuando uno está enamorado. Sí, porque. se pone más guapo, sí, ¿cierto o no? Sí, sí, en realidad. Eso, sí. ¿Cierto o no? Cuando uno tiene Willy, no va más al gimnasio. Sí, sí, uno se guapea, anda siempre peluqueadito, la barba de exacto, bien, exacto, chavo, exacto. Estamos viendo esto de piolo aquí. Exacto. Mae, sí, un saludo para toda la gente del gimnasio Crunch en Zapote. Bueno, Zapote, Curry. Por ahí, siempre. Disculpas, es Colombia, no Ecuador. Disculpas, fue Colombia que está jugando un montón. Y el que estaba diciendo principalmente porque el amistoso que tuvieron. O sea, sí. No sé por qué dije Ecuador. Creo que estaba pensando algo de Gustavo Alfaro que venía a decir algo de Ecuador, pero sí es Colombia. El partido de España-Colombia fue un partidazo. Ese gol, el segundo gol de Colombia fue. Bueno, mae, fue una joya de gol, mae. Como la garra. Mae, Luis, palma, mae, no, y la jugada de Luis Díaz. Mae, Luis Díaz está jugando lo que le da la gana, mae. Pero Luis Díaz es un crack. Desde hace rato. Sí. Mae, ese Liverpool jugador. Hoy, esta jornada FIFA lo hemos estado viendo, ¿verdad? Sí. Ese Liverpool está muy sólido. Tiene unos. Madre, bueno, Colombia tiene un equipazo. Madre, y siento yo que James Rodríguez está teniendo como ese segundo aire, madre. Para finalizar su carrera, madre. Muy bien, madre. Escuché, estaba viendo un resumen después del partido y escuché a unos comentaristas que decía que es un jugador que nunca se tuvo que haber ido y que siempre lo ha tenido. Y a mí me llegó porque para mí es un jugadorazo. O sea, James madre, Rodríguez, sí. Desde madre, que lo llega a Real Madrid. Yo creo que termina siendo James también es que ya se ha ido, el 10 se ha ido extinguiendo. Extinguiendo, man. O sea, ya el 10, digamos, por ejemplo, Zidane lo había dicho. Sí. La que le faltaba mucho a James en el Madrid, man, yo recuerdo que era la gran diferencia que tenía con Ozil, que también lo hacía, man, era que le faltaba marcar. Entonces, James, man, es un jugadorazo, sí es característico, pero, man, los equipos, ¿cómo le ha costado? Fue, bueno, después del Madrid, fue al Bayern. Ahí dijo, man, el Bayern Múnich dijo, escuché una entrevista que decía que el frío lo golpeó mucho. Se fue para Galatasaray. Gala. En Gala no pegó. Sí, ¿no? Uh-huh. O sea, más lastimo. Sí, James viene de menos a más, pero con la selección nacional, más siempre es buenísimo. Dice aquí Hershop CR. Saludos, gente. Saludos a Hershop. Me preocupa que Heredia sin cara esté facturando mucho, más que la Liga Deportiva de la Juelense. Nosotros, vea, Morita no se ha ido. Espero que con Guima jale. Más, es un buen tema. Saludos, señores. Hablen de la eliminación de Costa Rica y Argentina. Y más, yo la tengo, las dos. Sí, más, las dos aquí ya las tenemos. Si quiere, ayer, podemos más, ver. Es lamentable lo que le pasó ayer a la Cele. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo vi eso. Toquemos ese tema, madre. Hágale. Con el entrenamiento, porque madre. Yo veíamos al Maroto dando declaraciones hoy, pero honestamente ayer, no. Bueno, yo, madre, uno, y también hay que leer los créditos, ¿dónde está escuchando las cosas? Yo estaba escuchando ahora en la mañana a Teletica Deportes Radio con mi tata Sando. Y decía Sandoval, madre, pero todos son su tata. Madre, Sandoval fue la primera persona que me dio un micrófono a mí en radio. Ah, ¿en wow, serio? Sí, yo había pensado que había sido Yacín. Excelente. No, madre, es que entonces, madre, Sandoval fue, madre, sí. Usted sabe que al segundo día llegar a Colombia, ma, haciendo prácticas, Sandoval me dijo, viera qué nervia. Ma. Claro. Ma, uno entonces, siempre, Sandoval, yo lo cuando, quiero mucho. Cuando empiezas a hacer coberturas en partidos y todo, ma, bueno, yo siempre tengo mucho agradecimiento por tres personas. Ma. Son Pamela Solano. Pamela. Sí, que en ese momento estaba en Colombia. Ma, con Eduardo Castillo. Edu de Teletica. Edu es compita. Bueno, con cuatro. Son Eduardo, Pamela, la Pitón, Anthony y Andrés González, mae. Porque yo llegué, mae, a mí nadie me conocía y yo tampoco, mae, siempre yo empecé a hacer coberturas de partidos hace casi 2 años, mae, yo tampoco quise como esa vara de que todo el mundo supiera que yo era el primo de Josué porque no quería que me tacharan de esa vara, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo fui muy perfil bajo, mae, yo iba solo, yo no conocía absolutamente a nadie, mae, a nadie. Y desde la primera vez, madre, yo me acuerdo que la primera vez fue un partido de la Liga contra Santos. Fue el primer partido que yo cubrí en Alajuela. Ajá.
Y Pamela y Eduardo, madre, de una vez llegaron, madre, vos sos nuevo, sí, madre. Ahí lo que necesité es pura, madre, súper buena nota ellos dos, madre. Entonces siempre, siempre, siempre se los voy a agradecer a los dos, madre. Yo a cuatro personas. Y a la fecha, madre, todavía me llevo súper bien con ellos. Yo cuatro personas, madre. Primero, bueno, primero, o sea, Yacín, madre, o sea, fueron 7 años con él. Después a Jorge Martínez, Jota. A Jota. Madre, yo lo aprecio mucho, lo admiro mucho y es alguien que con el que platico mucho a Jota. Jota Martínez es bastante... Tuanes conmigo, ma, es compadre, o sea, es alguien que me ha ayudado mucho, ma, después Sandro y Rodolfo Méndez. Rodolfo Méndez. Rodolfo Méndez. Sí, el maestro, yo le digo maestro, Rodolfo. Sí, sí. Ma, como dice aquí, por ejemplo, digamos el chisme antes que se nos olvide, ma, ajá, lo que pasó con la CL. Lo que pasó con la CL, y bueno, yo creo que mucha gente lo debe haber escuchado, ma, que también es un tema que uno tiene que decir. A ver, aquí estamos ganando con este amistoso contra la selección de Argentina, pero hay situaciones que uno dice que definitivamente no. Ma, escuchaba ahora en la mañana en Teletica Deportes Radio, en 120 minutos y con Yacín, ma, que decían de que la selección, ma, la pasó mal ayer. O sea, madre, por ejemplo, llegaron, digamos, y que se iban a ir a un campo de entrenamiento, se trasladaron 30 minutos al campo de entrenamiento, llegaron, madre, y el campo de entrenamiento era grotesco, era pésimo. No, hombre. Tuvieron que devolverse, se fueron a otro lugar, madre, y entrenaron, pero cuando llegaron al otro lugar, era un lugar donde estaban entrenando chiquitos. O sea, madre, era como un lugar donde usted va, por ejemplo, era como el de la escuela de fútbol. Ahora, esas facilidades, ¿quién las da? Y, digamos, aquí lo que estaba escuchando vos a El Maroto, madre, es que precisamente este partido frente a la Selección Nacional de Argentina no lo organiza la AFA. No, obvio. Es un productor. Ajá. Entonces, madre, el productor quedó mal. Entonces, okay. Por ejemplo, madre, okay. También bueno, estaba hablando con un compita que está allá. Compita, madre, no voy a quemar el nombre porque nada que ver, pero viene y me dice, madre, el hotel en que está la CL parece una iglesia. ¿Como una iglesia? Sí. Dice que es lleno de vidrio, o sea, madre, que es un hotel viejísimo de Los Ángeles, o sea, que hay cosas, madre, que la CL le está yendo muy mal en la planificación. Oh. Entonces, lo que me llamaba mucho la atención ayer, madre, y se lo estaba escuchando a Yacín, era que, madre, plantearon el equipo, Gustavo Alfaro, madre, pero lo planteó a la par de la calle. O sea, entonces, ma, la alineación se filtra. Ajá. Porque todo mundo lo vio. Lo vio. Ma, entonces, por ejemplo, es cuando yo digo, ok, ma, digamos, nosotros no tenemos la culpa también, pero, ma, aquí también son cosas que ya la federación tiene que ir viendo, ma. O sea, estamos hablando de un partido contra la Selección Nacional de Argentina. Sí, sí. O sea, ma, digamos, por ejemplo, sí, ma. Entonces, por ejemplo, estas situaciones, digamos, que no tengamos una cancha, a veces son cosas que en la federación pasan, ma, que uno dice, ma, esas cosas de verdad que no. No deberían. Por ejemplo, lo de Irak, o sea, ma, eso es algo que... Terrible. Eso es una mancha que va a quedar por muchísimo tiempo, pero estas cosas en muchas ocasiones a nosotros, ma, nos hacen devolvernos un poco. O sea, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos la culpa porque es una programación, ma, también hay que estar ya con un plan B. O sea, definitivamente, pero, ma, yo siento que, digamos, la Selección Nacional, por ejemplo, si Gustavo Alfaro no quería que se filtrara la formación, ma, y no la va a tener, ahí. No la va a poner ahí también, sino, ma, también las condiciones del partido que estamos teniendo. Ma, ahí, ¿sabe qué pienso yo? Que debería haber alguien en avanzada que una vez que termine el partido contra Honduras, ma, se traslade una vez a Los Ángeles y me digan, bueno, ¿a dónde vamos a estar? Vamos a estar aquí, ok. El itinerario que va a tener la selección, ¿a dónde va a ir a entrenar? ¿Va a entrenar acá? Yo voy, veo si están las condiciones aptas. No, no me sirve, necesito cambiar eso. Y que me den todo antes de no llegar y nada más llegar y firmar el contrato por ganarme unos $2 de más y llegar y jugar contra Argentina, hacer pasar ciertas situaciones incómodas a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección. Que si bien es cierto, mae, son chamacos y todos están muy ilusionados por jugar con Argentina, mae, pero ahí está Keylor Navas. Exacto. Mae, Keylor Navas, mae, que usted, ejemplo, le puede poner entre el top 10, mae, de, una, jugador, de mejores porteros del yo mundo, güey. Estas cosas, mae, es una selección 6 veces mundialista. Sí, sí, exacto. Mae. No, o sea, mae, eso, por ejemplo, desprofesionaliza a la CL. Mae, entonces, y, por ejemplo, y eso es brutal. Mae, para digamos, el futuro. O sea, es la. Digamos, a ver, mañana el partido de hoy es un amistoso, todo bien. Pero, mae, hay cosas que definitivamente no. O sea, y lo decía Osael Maroto, que también me llama mucho la atención de Osael Maroto. Mae, y yo creo que en esa parte de la comunicación, ¿cómo? Osael Maroto es demasiado franco, Diego, demasiado sincero. Ay, ¿cómo, mae, se llama Diego, el que trabajó en Teletica? Diego Brenes. Diego Brenes. Diego, pero mae, ya no está en la federación. ¿Ya no está? No, Diego. Mae, se fue Diego Brenes, se fue Alvarito Herrera. Alvarito era el director de logística. Ah, ve, esas son, o sea, cosas, ma, que Diego Brenes volver. Era el antiguo director de selecciones. De selecciones, sí. Sí, ma, aquí tengo la alineación que se filtró de parte de la selección nacional. Iríamos con línea 5 igual. Nada más, pero, dégale. ¿Le parece si doy los comentarios pagados y entramos? Les hagamos. Toquemos los. Voy a dar los comentarios y le damos de una vez alineación. Ok. Natalia Ruiz Morera, saludos a Nati. Saludos, pura a, Nati. Saludos a Nati. Saludos, espero que gane Liberia. Anderson y pone un círculo de que está prohibido que use el 16. No se grande, merece. Solo uno y fue a Japón. Saludos a Nati, pura vida, Nati. Muchísimas gracias por siempre ser tan.
tan apuntada con nosotros. Buenísima, Nati, buenísima. Gabo GCR dice, saludos a la mesa. Si la CL perdiera feo por goleada, el apoyo que ahora tiene Alfaro seguiría o borraría lo conseguido el sábado. No, espera, ver el hashtag. Ver hashtag. ¿Qué? Saludos a la mesa. Si la CL perdiera feo por goleada, el apoyo que ahora tiene Alfaro seguiría o borraría lo conseguido el sábado. Fuera Yacín. Madre, bueno, el otro. Saludos a Anthony Castillo. Saludos, Anthony. Pura vida, mi hermano. Keisha, ¿acuerda aquella vez que vimos una mejenga en Pavas con la Peña del Madrid? Luego llamé para ver la final y usted estaba en Lisboa. Pura vida, Anthony. Madre, sí, claro que me acuerdo, Anthony. También fuimos con Luis Diego. Luis Diego, madre, yo antes iba a ver los partidos. Es que deberíamos retomar esa vara y ir, madre. Aquí me acaban de recordar, madre. Yo con Luis Diego Fernández, mi hermano, ajá, que está aquí, madre. O sea, y yo creo que a la gente tampoco le importa mucho, pero, madre, yo con Luis Diego, madre. Antes uno era muy humilde, o sea, entonces, madre, Luis Diego me llevaba en una moto. Ah, usted ya no es humilde. Digamos. Animal. En realidad, gracias a Dios, he ido creciendo en la parte económica. Entonces, madre, ya no era eso, pero, madre, antes era. Luis Diego pasaba por mí por una moto, madre, y nos íbamos a ver los partidos del Madrid, madre. No con la peña. Plata. No teníamos nada, madre. Nos tomábamos una birrita, las dos horas, madre, la pasábamos bien, madre. Sí, sí. Entonces, saludos a Anton ahí. Madre, para ahora el clásico, Anthony, abrazo, el último amigo. Clásico de Argentina, de Boca River, madre. La gente de la peña de River, de la filial de River aquí en Costa Rica, me invitó a ir a la California. Pero ya habíamos coordinado con José de ir a ver ese clásico donde ahí. Pero, madre, la próxima vez sí les voy a caer. Y la gente del Madrid también me ha dicho que vayamos, madre. Entonces hay que verlo, siga. Álvaro Arias, saludos, más. ¿Cuándo tiene la nueva Chema? Si tienen fotos de rumores, ¿cómo van a hacer? Le mando saludos desde Long Island, Nueva York. No puedo. Le damos. Listo. Madre, vea la alineación de la selección. De la selección iría línea de tres con Keylor Navas, Fernán Faerron, Cascante y Francisco Calvo. Haxel Quiroz por la derecha y Ariel Lassiter por la izquierda. Esa me sorprendió. A mí me sorprendió mucho esa, sí. Madre. Después iría en el centro Brandon Aguilera, Orlando Galo. En el centro, Yosimar Alcócer por un costado, Álvaro Zamora por el otro, y en el centro, Manfred Urbaldi. A mí lo de Lassiter me termina, digamos, a ver, ¿será que, digamos, tenemos los nombres, pero esgrimamos un poco? Podría ser una línea de cuatro. Francisco Calvo, lateral izquierdo. Central. El origen. Digamos, puede ser que sea una línea de cuatro defensores. Y Ariel Lassiter vaya un poco más adelantado. Uh-huh. O sea, también estamos hablando de que iríamos demasiado ofensivo frente a la Selección Nacional de Argentina. Pero es que, a mí sinceramente, y aquí los que nos están observando y por supuesto nos pueden decir, pero, yo no me acuerdo de Ariel Lassiter en la vida como lateral. Yo tampoco. No. Pero en la liga yo nunca lo pero vi, pero ni de emergencia. No, ni en el Galaxy tampoco lo vi. Es Carlos Mora, yo digo, dice que lo han sacrificado lateral. Sí, no, Carevic y sus... Todavía, ajá. Pero Lassiter, nunca. Madre, realmente, o sea, yo a Lassiter sí no lo... O sea, no, como no lateral derecho, madre, realmente hace más, digamos... Es que si lo vemos por línea de cuatro, Fernán Faerron y Julio Cascante. Ajá. Por la izquierda, Francisco Calvo. Por derecha, Haxel. Ajá. En el centro irían Brandon, Ariel y Orlando Galo. Para ver, digamos... Sería 4-3-3. Madre, no me cuadra tampoco. ¿A usted le suena más una línea de cinco con Ariel Lassiter de lateral izquierdo? Y es que ¿a dónde vas a poner a Ariel? Más, es que esa es la situación. O sea, yo haría el Lassiter, no lo veo como la. Por eso. Sería y Yosimar Alcócer tampoco. Yosimar al centro, eso es que nada que ver. No, ningún lado. Digamos, a ver, entonces la línea de tres para ustedes, la línea de cinco termina siendo la de. La de Haxel Quiroz y Lassiter. Y Lassiter por los costados. Por aquí dice Oscar V que Lassiter es lateral en esta temporada. Ok. Eso es muy bueno. Primero confirmar si ese dato. Si Lassiter es titular como lateral en esta temporada con el equipo del Montreal, y estamos hablando de que entonces sí está bien ahí. Está bien. Sin embargo, por ejemplo, hay que determinar también cómo va a jugar Argentina. O sea, y Argentina sí es el característico 4-3-3. 4-3-3. Ronald Montero nos dice, Lassiter está jugando de lateral en su equipo. Totalmente. Entonces, si está jugando como lateral, ahí es donde nosotros venimos a decir, de que al final de cuentas termina siendo una línea de 5 con extremos muy altos para cuidar el ataque. Y también, digamos, lo que viene haciendo Lassiter también en el equipo del Montreal Impact, que viene actuando de mejor manera, significa que su nivel está muy aceptable. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a ganar un futbolista de verlo como lateral izquierdo, ahora con Lassiter creo que es totalmente oportuno, ahora que nos están diciendo que sí está jugando como... Sí, y el de Argentina iría con Benítez de titular, no jugaría el Dibu Martínez, jugaría con Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, línea 4,
con McAllister, que está jugando lo que le da la gana, madre. McAllister está jugando lo que le da la gana. Para mí McAllister ahorita es el mejor medio centro del mundo. Sí, para mí también. Es un jugadorazo. McAllister, Paredes y Enzo Fernández. Enzo. Y adelante jugarían Di María, Julián Álvarez y Garnacho. Puro River es eso, madre. Madre, a ver, digamos, con la CL para, digamos, vamos paso a paso. Madre, o sea, si ubicamos la línea de 5, creo que es oportuno. A mí lo que no me termina de gustar, y lo podemos hacer un paralelismo con lo que vimos con el partido frente a la Selección Nacional de Honduras, para mí, madre, digamos, de la línea defensiva, a mí el que menos me gustó fue Julio Cascante. Uh-huh. Va a repetir con Julio, seguramente quiere ver algo de Julio. Termina sacando a Gerald Taylor, que, madre, fue un punto bajo, definitivamente para mí fue uno de los puntos más bajos del partido. También con lo de Joseph Mora, que no lo vi tan mal. O sea, yo lo vi cumplidora. Yo a Joseph Mora no lo vi mal en el partido. O sea, si hoy hubiese repetido, no tengo ningún problema porque realmente no lo vi mal. Uh-huh. Lo de Lassiter es muy oportuno porque ayer mismo lo decía Gustavo Alfaro. Él quería ver nuevas opciones. Entonces, digamos, teniendo a Lassiter como una nueva opción, creo que es oportuno también verlo. A mí me gustó mucho lo de Arboin en el partido contra Honduras. Me pareció acertado y tuvo varias incorporaciones ahí en ataque. Incluso, bueno, se come una de cabeza solo. Y bueno, y me gustó. Bueno, ahí las oportunidades, mae, en defensa. Audios. Tengo a ver, un montón. Además, pero va a hacer tres comentarios pagados. Ronald Montero, saludos a Ronald. Pura vida por el comentario. Lassiter está jugando de lateral en su equipo. Pura vida. En su equipo está jugando ahí de lateral ofensivo. Me dice también Andrés Medrano. Pura vida, Andrés. Okay. Gracias por el comentario. En MLS este año Lassiter está jugando de lateral izquierdo. Listo. No hay nada más que decir. Ok. ¿Qué se dice, maes? Saludos para todos ustedes, maes. De sobre el partido de ahora con Argentina, de maes. Yo creo que nos comemos 3 o 4. Ya vi la alineación y hombre por hombre es un equipazo. Pero no, voy de 3 a 4 y lástima que no se puede ver el partido de la liga. Usted sabe que yo no creo que nos... Yo sinceramente, 2-0. Yo digamos, a este momento, con la alineación filtrada, creo que es definitivamente lo mejorcito que tenemos. O sea, por ejemplo, con Galo, yo creo que lo habíamos dicho, Galo ya se está ganando un puesto como titular en Selección Nacional. Y esa dupla, Galo-Aguilera, me da ilusión. Se lo decía ayer. Sí. Para mí lo de Aguilera, a ver, es que la gente termina sacrificando a Brandon porque Brandon siempre ha jugado como 10. Mm. A mí me ha tocado ver los pocos partidos que ha jugado Brandon con el Nottingham y también que jugó con el Bristol. Y a Brandon está jugando jugando a la pura par del volante centro. Uh-huh. O sea, del contención ahí está jugando y le está tocando, está jugando de mixto. Le está tocando recuperar pelota, y le está recuperando poner pelota. Yo creo que, estos partidos definitivamente es cuando nosotros tenemos que ver y tenemos que, que a mí siempre, cuando se recuerda cuando teníamos a Suárez, uh-huh, cuando teníamos al Macho, cuando teníamos a Matosas, con Matosas era así, porque con Matosas había jugadores que uno decía, quiero verlo, póngalo en los partidos bravos para ver qué tiene. Este partido, para mí, frente a la Selección Nacional de Argentina, era un partido donde había que poner a Brandon, O sea, si el jugador, un jugador de Premier, claro, que se vea, va contra Montiel, o sea, que tenga ese peso. Yo creo que, era un partido para Brandon Aguilera, para verlo, quitarlo. Y, yo siento que Brandon puede ser que este partido le termine... De cuajar en su puesto. Jefferson Brenes lo están quitando no por malo. Jamás. Fue lo mejor del pero partido. Pero también hay que ver opciones, Piolo. No sé cómo lo ve usted. Audios primero, perdón, porque tengo muchos. Buenas, saludos. Maes, ahí a los guapos y a Piolo también, porque manda huevos a saludarlo, ¿ah? Maes, golazo de Hendricky a España. ¿Cómo los va a hacer sufrir a estos maes? Legalmente Brasil no juega nada, maes. Defendiendo es una lágrima. ¿No? Y además del hospital que tiene ahí en ese equipo, maes. O sea, no pierden porque tienen destellazos de sus estrellas, ¿ah? Porque si no, perdenían acá al rato. Brasil está pasando por una generación, que hijo de pucha. Viene creciendo, Sí, pero le está costando todavía mucho. Es que ya hace cuánto, no sé cuánto no le toca a Brasil. Es un recambio bastante complicado el que tuvo que hacer Brasil. Escúchame más audio, Piolo. Es una pregunta, ¿por dónde es que va el partido? ¿Para el 7? ¿Por Tigo también o por ESPN? Por Teletica, es que no sé por dónde lo van a dar. Teletica y Repretel, creo que los dos lo van a transmitir. No, ESPN no tiene los derechos de eso. Gol de Rodri al 87, 3-2 España. Sí. Seguimos. Perdón. Más audio. ¿Qué más? Pero ya, ahí como consejo, nada más. No lean los comentarios pagados por leerlos. O sea, la gente propone temas y ustedes nada más los leen. Ok, buena recomendación. Muchísimas gracias, mi hermano, por la recomendación.
¿Qué dice? Ayer lo vi muy bien acompañado por Escalante. ¡Ay, ay, ay! un saludo ahí para los tres. Ma, es increíble lo de las planificaciones en el fútbol de Costa Rica. No solamente por eso, sino por todo lo que siempre pasa, ma. Espero que gane la Cele o un empate por lo menos y vamos con todo Liga hoy ante Liberia. Saludos. Contra Liberia, 7:00 p.m, ¿verdad? 7:30. 7:30. Sí. Mae, lo que tenemos en ofensiva: Álvaro Zamora, Yosimar Alcocer y Manfred. Mae, yo no hubiera sacado a Warrencito, mae. Warren, para mí, Warren. ¿Será que más bien lo quiere quitar las revoluciones, Alfaro? Mae, lo vio demasiado así, acelerado. Dijo, papi, tranquilo, tranquilícese, man. No sé, mae. No yo lo vi muy bien, bueno, ese gol. Me hace gracia porque obviamente cada quien defiende lo suyo. Entonces vi mucha prensa hondureña pidiendo nominación del gol de Chirinos para el Puskás. Pero definitivamente, o sea, a mí me pareció mucho más superior el gol de Warren Madrigal, digamos, por jugada, por Tello. ¿Y cómo se le vino, a Reinaldo Rueda por poner al portero argentino? A Jonathan Rurier. Es que 37 años y recién debutando, ma, mira cómo le dimos ayer, Pimba, pobrecito. Sí, yo creo que no hay que darle más porque ayer le dimos durísimo. Durísimo, pero sí. Pero bueno, no. Continuando, yo creo que sí. Yo creo que lo de Warren, yo creo que como usted dijo, con lo de Brandon, quiere mostrar, quiere ver cosas. Y Warren demostró. Uh-huh. Warren demostró, jugó con autoridad, demostró que está. Pero yo creo que también hay que dar oportunidad a todos. Yo, sí, definitivamente, es una posición difícil. Yo todavía sigo esperando la oportunidad para Patrick Sequeira. ¿Para Patrick? No sé, ¿cómo lo ves vos? No madre, sí, pero es que sin Keylor es otra cosa. Y a Keylor hay jamás quitarle un partido. No, definitivamente a Keylor. No, por eso te digo. O sea, con Keylor acá es difícil, pero a mí me encantaría una oportunidad de verdad para que Patrick Sequeira se muestre. Yo creo que a Patrick hay que darle más minutos. Uh-huh. Sin embargo, madre, lo que termina pesando con Patrick es que estamos en las últimas con Keylor. Entonces, madre, no puedes, o sea... No puedes desperdiciar. Y hasta sin eso. Vamos a leer comentarios pagados. Dale. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todos porque... Más, somos 1,100 personas ahorita. De super. Verdad que muchísimas gracias por todos los comentarios. Nada más déjenme buscar aquí. Empató Brasil. Sí. Aquí me están diciendo que empató Brasil. Sí, acá, sí. Dice Brian Ramírez. Vamos a ver si hay otro comentario pagado antes del de Brian, porque nada que ver dejarlo ahí sin verlo. Dice Brian Ramírez, ojo con Garnacho. Ese man juega un vergazo en el Manchester United. Juega un montón. Más, ya vamos a hablar de la alineación de la Selección Nacional de Argentina. Ahora estaba hablando con una amiga y me decía... Ma, que la selección de Argentina no puso su mejor equipo. Ma, no sé si es el mejor equipo, pero el equipo que puso... Bueno, es la defensa mundialista, ¿verdad? Exacto. Ma, digamos, en el medio campo va Enzo, McAllister y va Ezequiel Palacios. Creo que es. Ma, no juega Rodrigo de Paul. Es la única diferencia. Porque está lesionado. Sí, no, va, no va Di María, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho. Ma, el único que falta. Y bueno, Lautaro es el que juega de titular. Después entra Julián y después hace la anotación contra Francia. Pero, ma, ¿cuántos jugadores de la alineación titular de la final de Copa del Mundo hay? Solamente el Dibu, ¿no? Solo el Dibu, ¿no? Y Messi. Messi y estaría Lautaro que jugó como titular. Pero la defensa es la misma. La misma. Rodrigo de Paul sí termina jugando. Está sancionado o lesionado. Lesionado, está igual que entonces, ma, lo que termina siendo una factor, o sea, nosotros vamos a jugar contra un equipo de Argentina que hoy nos va a dar, ma, absolutamente todo lo que es. Y, ma, la gente dice que va a jugar a media máquina, ma, no. O sea, ¿cuándo usted ha visto a la Selección Nacional de Argentina jugar a media máquina, ma? Y menos ahora. Nada más, si quiere, podemos ir buscando ahí. Y les cayó mucho, porque incluso estaba viendo hoy que estaban haciendo incluso crítica a la Selección de Argentina porque es el único equipo clasificado de los rivales directos que no se está fogueando con una selección top A o top 10 europea. Porque incluso dice que Brasil estaba jugando con top europeos, que Chile estaba jugando con top europeos, que Colombia jugó con top europeos y que Argentina se relajó un poquito en ese sentido. Entonces yo creo que y también ellos tienen que venir y demostrar que jueguen contra el que jueguen, ellos van a carburar, digamos. Aquí dice Miquel, de vez en cuando lea el chat, no como el Ávaro, no le entendía a Miquel, saludos a Miquel, pura vida, JF... DZ10, bueno, ya leí el comentario. Keisha, yo lo vi muy bien acompañado por Escalante. Sí, ayer andaba en Escalante. Bien acompañado. Muy bien acompañado. Ma, pero era súper tarde, mae. ¿Tarde? Ma, era súper tarde. O sea, y no había nadie, mae, para que me vieran, mae. Ma, usted sabe que aquí ma, no se puede. Ma, era súper tarde.
Qué mal, qué barbaridad. Natalia Ruiz Morera dice: si la C le queda 4-0 es ganancia, grande solo uno. Anderson, ma, qué bueno, Nati, con ese. Grande solo ahí uno. Dice, los hashtags gratis son solos. Dice Ryan Valverde: ojalá sea ilegal que pasen mejengas por Tigo. Dice Ryan. Y vamos a ver por aquí. Bueno, la gente está poniendo 3-3-3. Más, eso está hecho un mejengón. Está hecho un partidazo, ¿verdad? Es un partidazo, ¿verdad? Sí. Es un 3-3, partidazo. Partidazo. Es que estoy leyendo. Ya terminó. También. 3-3 dice, quedó. Dice Yoshiro, fuera Cage. Dice Tamara Guzmán, hola, hola Colacho. Vamos a leer algunos de los comentarios que no son pagos. Ok. Vamos a leer algunos de los comentarios que no son que pagos. Que nos topamos por ahí. Tarde para Cage, es las 8 p.m. por aquí. Dice el profe Vladi. Dice Justin Fútbol que si Cage y la bandera de la diversidad. No, no, no. Todo bien. O sea, todo súper sano, todo open mind, pero no, no, yo soy heterosexual, entonces todos sanos. Es que ahí me están preguntando. Sí. Muy chiva la Chema de Colacho ayer. Krillin aquí vacilando. Pura vía Tamara. El titular en la final fue Julián. Después Julián. Entró Lautaro. Ah, ok. Fue al revés, entonces. Fue al revés. Le regalaron dos penales a España. Fuera Piolo. Android 18 Cage. Dice profe Vlad, ¿qué? Android 18. Todo bien, mi hermano. ¿Todo bien? Sí, todo sano. Sí, todo sano. Sí, una hora de verete. Bueno, me alegra. Okay, súper. Mae, leamos la alineación de la Selección Nacional de Argentina. Aquí. Mae, veamos. O sea, primero que todo, Scaloni nos echó un todo. Gran equipo. O sea, mae, nos echó un equipazo. Y la tiene ahí. Ya la estoy buscando. Aquí la tengo yo. Ahora, hoy en la mañana lo habían pasado sí. En el chat de teléfono rojo. Lucas Paquetá empató al 90 más 6 de dice mar. Paquetá es un jugadorazo. Benítez. Lucas Paquetá. Línea de 4. Benítez con 31 años a debutar selección de Argentina. Exacto. Lo está haciendo muy bien el PSV. Sí. Porterazo. Tiene el joven. Lo tiene aquí. Compañero, el PSV en joven es el compañero del Chucky Lozano. Del Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Madre, los laterales serían Molina y Tagliafico. Por el centro, Romero y Otamendi. Esa es la defensa, la final de la sí, Copa exacto. del Mundo. Madre, o sea, ahora, a ver, Manfred ahí y pongámoslo en contexto. Madre, qué gran, bueno, a Tagliafico Manfred lo ha enfrentado. Sí. Yo creo que más bien tuvo un encontronazo. No, fue con Edson Álvarez, tuvo un encontronazo, pero con Tagliafico lo conoce. Montiel, compañero de Brandon en el Nottingham Forest. Estamos hablando de que, o sea, es un partido, es un equipazo. Bueno, Montiel no está jugando en el Nottingham, ¿verdad? Yo creo que ese es de todo es el punto más bajo, porque en el Nottingham no está jugando Montiel, Tagliafico. No, pero es Molina. Nahuel Molina. Ah, ok. Entendí, Montiel. Nahuel Molina. Okay. Nahuel Molina. Romero, Otamendi y Tagliafico. No, mae. Mae, es un jugo, yo no sé por qué le entendí Montiel. No. Molina, okay. Romero, Otamendi y Tagliafico. Yo creo que Montiel ni está, porque no está jugando con el Nottingham. No. Mae, es un equipazo. O sea, Argentina en la media es un equipazo. Mae, McAllister, que por aquí se me estaban tirando. McAllister, que es el titular. En su abrazo, mae. Paredes, que jugaría en lugar de Paul. Ajá. Y Enzo Fernández, que jugaría en lugar de Messi. Madre, no, Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios está lesionado, madre. Ok. Sí, se me acaba. Madre, pero, madre, o sea, Paredes, De Paul, madre, pones a Enzo, obviamente Leandro Messi. Leandro Paredes es Juventus, ¿verdad? Sí, Paredes está en Juventus. McAllister, Liverpool. Liverpool. Enzo Fernández, Chelsea, madre. Que yo creo que, madre, esos ciento y algo millones por Enzo todavía no se han reflejado, madre. Madre, es un jugador. Aunque sí, pero todavía no le va a Chelsea. Aunque ha sido punto alto. Es que el Chelsea ha tenido una temporada súper irregular. Sí. Y, madre, termina cambiando todo con el, o sea, termina cambiando todo después de la llegada de Pochettino, ¿no? Ajá. Sí. Y adelante, mae, Di María. Fideo. Julián Álvarez. Y Garnacho. Y Garnacho, mae. Garnacho. Mae, que Garnacho, mae, es... Medio Manchester United. Saludos a Daniel Solano, que desde hace rato se tiene un hate hacia mí, mae. Le está tirando durísimo. Durísimo. Pero, por ejemplo, mae, dice Daniel Solano que no cuenta historias yo. Porque soy muy rajón, mae. Dice Daniel... Párate, mae. Dice Daniel Solano, ¿qué dices? ¿A quién le importa lo que usted haga? Al igual que Heredia, a nadie le importa, mae. Relájese. ¿Comes un sneaker o algo? Sí, no sí, sé, comete mae. Un sneaker. Un sneaker ahí a Daniel. Sí. Sí. Mae, vea, tengo un saludo aquí de un compita, ya les digo cómo se llama. Dice Eddie Vargas, desde Tegucigalpa. Un manudo celebrándole en la cara a todos los hondureños que se creían ganadores. Hoy Costa Rica va por la hombrada. Saludos, un tico que extraña a su Palmar Sur. Ma, buena nota, ma. A mí me encanta cuando la gente nos ve, ma, y este programa yo creo que lo ve demasiada gente fuera de la frontera, claro. Ma. Y ellos siempre, ma, me lo dicen, me escriben en Instagram, ma, y mucha gente me dice, ma, cada vez que los escucho a ustedes,
es tener un pedacito de Costa Rica, mae, escuchándolo todos los días. Mae, Leandro Paredes era buenísimo. La pieza fundamental de Mourinho en la Roma. Sí, en la Roma. Se me fue, mae, también. Ahí, mm-hmm. O sea, en realidad sí. Me que está jugando la Roma un montón con De Rossi. Ha levantado muchísimo. Mae, qué difícil esa salida de Mourinho, sí, mae. Porque Mourinho difícil. Dividía un camerino. Hay gente que lo quería, hay gente que no lo quería. Pero terminemos siempre es así. Terminemos la alineación de Argentina. De Argentina. No, mae. Y adelante va con Julián, Di María y Garnacho. Y Garnacho. Di María capitán. Di María capitán. Nuevamente capitán de la selección de Argentina. No hay otro. Man. Garnacho, qué jugadorazo, man. Me encanta, sí, en el United, man. Como celebra lo Cristiano. Sí, sí, sí. Qué jugadorazo. Sí. El ídolo. Man, ese Garnacho, la historia es, man, demasiado. Es. Man, es un jugador, nunca jugó en Argentina. ¿No? Ajá. Se fue para Inglaterra. Inspiradora la historia. Ajá, man, digamos, y es. Y termina siendo de esos jugadores, mae, que muchos de las familias terminan buscando el sueño y terminan alcanzándolo, pero mae, llegar al United y hacerlo de la manera que lo está haciendo es increíble. Vamos a ver, dice por aquí, Alfaroneta mejor que la Escaloneta, David León Paniagua. Oscar Villalta, mae, Garnacho. Ser ya él y andar turisteando gratis, dice Oscar Villalta. Saludos a Oscar, pura vida. Dice Garnacho nació en Madrid. En Madrid. Es de padres argentinos, pero nació nace en Madrid. Europeo. Ma, y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Pasaporte europeo de una vez. Ma. Claro, primero de julio del 2004. Que eso es una de las 19 grandes añitos, ma, tío, eso es un chiquito. Ma, es un eso, niño, es, ma, eso es lo que termina, ma, ayudándole demasiado al jugador. A ubicarse. Al jugador, ma, por ejemplo, pasaporte. Ma, Duarte. En Costa Rica, ¿qué ticos tienen pasaporte español? ¿Keylor? Keylor. ¿Duarte? Duarte. Campbell. ¿Celso? No. Celso. Campbell no, no Campbell creo, tiene. ¿Campbell tiene nacionalidad española? Cuando jugaba en Villarreal y el Betis. Jugaba, sí, pero man, en muy poco tiempo para no, eso. No, no, pero jugó dos veces en el Betis, una vez no en sé, el Villarreal. No sé, yo ajá. Eso. Ese sí está... No, bueno, no sé. Sí, pero Celso de fijo. Sí. ¿Quién más? Paredes es de la Roma, bateadores. Saludos a Gio León, pura vida Gio. Ya lo había corregido. Saludos a Alejandro. Madre, 1100 personas, 297 likes. Madre, den like, playos. Madre, ¿en serio? Piolo, audios. Audios. Tíralo, Piolo. Ay, suave. Tengo que subirle. Bueno, muchachones. Quería saber cuál es el resultado de ustedes para el partido de Pérez Sporting, que no le importa a nadie, pero espero una apuesta. Y Guanacasteca, Santos. Obviamente no Guanacasteca, pero ajá. Pérez Sporting empatan 1-1. Pérez Sporting empatan 1-1. En Pérez, es en Pérez. Y Guanacasteca, Santos gana ADG 3-1. Es en Santos, man. Es en Guapi. Con Rodríguez. Deli Valdés un poco más de tiempo. Hoy, con la casa sí, inspirado. A ver. Es que el compita quiere poner más. Es que tiene mucha responsabilidad. Sí, ma. Mucha responsabilidad. Yo ya, le di el mío, man. O sea, si se va a poner. Para mí si se va a poner harina y gana, me invita, nada más. Para mí gana Pérez 2-1, pero bueno. Dice Chivos de Costa Rica. Los carajillos prometen. Warren va bien. Viva el que fue a Japón y el heavy metal. Fuera Cage. También fuera Cage. Hoy le están tirando. Más, caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí no, ma. El partido es nada más disfrutarlo, ma. Realmente, dime, si nos venimos con un saco de goles, pues la verdad, tratar de sacar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Y ese es el tipo de rivales que, exacto, que se necesitan para mejorar, ma. Entonces, yo lo veo algo como algo positivo, más bien. Ma, exacto. Ma, pobrecito. Johan Condega, weón. Paguen el bullying con el ma, weón. Usted que es herediano, ma. Nadie le importa heredia, pero. Ma, tú sabes que yo siento que Alfaro debería tomar este fogueo, ma, como un simulacro en el cual usted pueda plantear el equipo para lo que se viene contra Brasil y contra Colombia. Contra Paraguay yo creo que también podemos jugar de tú a tú. Ajá. Pero contra Brasil y contra Colombia, ma, debería Colombia, utilizarlo de Colombia parámetro. Colombia lleva ahora con este de Rumania 22 partidos invicto. Ajá. Ya hizo a 22 partidos. Ma, y otra cosa que yo veo también en Alfaro es que el mae tiene plantea un equipo muy ordenado de atrás hacia adelante. Y otra cosa... Siempre tiene que ser así, Pedro. Sí, sí. No, yo sé que sí. Y más nosotros. Pero, mae, o sea, nosotros con Suárez no hacíamos eso. Uh-huh. Y la transición de ataque a defensa la está trabajando muy bien. No de defensa a ataque, sino ataque a defensa. Porque las que nos va a quedar contra Argentina van a ser mínimas. Entonces, esa posibilidad del ataque y después volver y replegarse y hacer bien el conjunto en el último cuarto de cancha va a ser muy importante. Ma, ese partido es para disfrutarlo hoy. Ajá. Sí, sí, qué difícil, claro, es llegar y decir, pero por ejemplo, ma, yo siendo Keylor, o sea, digamos, por ejemplo, que Gustavo Alfaro dijo, ma, que Keylor había dado un discurso de aquellos hermosos que hasta las lágrimas sacó.
en el camerino. Llegar y decir, o sea, me imagino que yo creo que, digamos, hoy es un partido, ma, para nuestra generación, nuestro recambio generacional. Digamos, a veces nosotros, ma, nos tiramos muchísima crítica y vamos en contra de sí, pero yo hoy no es un partido que, por ejemplo, quiera decirles, ma, que si pierde la CL no vamos a criticar. Primero, uno es periodista y jamás es una, un, no es una alabanza esto. Pero también, ma, es llegar y decir, ma, que el escenario es épico. Es épico. O sea, ma, es un escenario grande y si nosotros queremos ver jugadores, ma, que aquí en Costa Rica o los hemos visto a nivel internacional, pensando que teníamos las características, por ejemplo, cuánto nos quedamos nosotros deseando ver a Manfred en el Mundial, jugar contra España, ma, jugar contra Alemania, ahora lo vamos a ver. Un Brandon Aguilera ya, ma, quizá como con unos 7-8 meses más de condición física, ma, un Galo inspirado, capitán, claro, del Herediano. O sea, ma, hay situaciones de juego que, ma, nos hacen a nosotros tener esa misma ilusión de, ma, ver más allá. Y aquí, ma, o sea, mucha gente nos dice de que no hay que ver mucho el resultado. Uh-huh. O sea, de que siempre hay que ver el resultado. Ma, para este partido, yo creo que nosotros nos tenemos que ver bajo la situación. Y uno no quiere ser pesimista y no quiere ser, ma, agachón. Pero yo creo que para este partido, ma, lo que cabe mucho la pena y lo que vale mucho la pena, ma, es ver funcionamientos individuales. Claro. Ma, ver jugadores que a nosotros definitivamente tengamos esa característica de un Brian Rees cuando sacaba algo importante en partidos importantes, Piolo. Un Campbell, ma. O sea, ver, ma, que Brandon nos entregue algo diferente, que Manfred, ma, nos siga entregando eso mismo. O sea, la calidad futbolística de un partido, jugar contra Argentina, ma, yo creo que más allá del resultado tenemos ver la creación de juego, lo que realmente hagamos y lo que tengamos. Y esas individualidades que vos decís es súper importante. La gente que ir perfilando quiénes son jugadores de selección y quiénes no, que siempre lo hemos hablado, quiénes son jugadores para la selección. Entonces yo creo que esa es una oportunidad perfecta para ellos, para que se terminen de mostrar. Yo veo a Galo brutal, lo veo en un nivel soberbio, de verdad. Sí, hay jugadores, dice, dele. Qué huevado, compas, antes solo estaba ilusionado con la Liga, ahora con la CL también y el Barça, ahorita me bajan de la nube. ¿Lo ilusiona usted, Piolo, esta CL? No, todavía no, man. Tengo que verlo en Copa América. Tengo que verlo en Copa América. A mí me tienen ilusionado en un 15%. No, man, no sé, digamos, es que lo que dice Gustavo Alfaro, que estamos a un 10%, me termina a mí también, man, no ahuevando. O sea, por primera vez no me ahueva. Porque uno llega y dice, ok, hay un trabajo mucho y hay 40 días que eso es más. Es un dato muy interesante. Keylor no ha dicho que no, porque de Keylor no ha dicho que sí, pero es que ustedes sabían que la concentración que se viene en junio, julio, más es de 40 días. ¿40 días? Más mucho lo que va a tener de tiempo. O sea, más va a tener mucho tiempo. O sea, cámbelo otro año sin pretemporada. Entonces, más exactamente. Entonces, más digamos, pero eso es algo que le pasa a los jugadores. Entonces, uno llegaba y decía, más, a ver, o sea, son 40 días. Que eso es algo que definitivamente a uno le gusta muchísimo. Claro. Piolo. Dígalo. Audios. Vamos a ver. ¿Está ilusionado usted, Alex? Ma, definitivamente soy muy cauto con la CL. Estoy muy, muy cauto, definitivamente. Yo creo que hay que verlos en la Copa América y verlos con el inicio de la eliminatoria. Yo creo que estos son partidos para mostrarse, para empezar, para centrar el proceso, pero hay que esperar a las que valen. Sí. Audio de Nati. Hola, Nati. Hola, saludos. Madre. Hola. Fijo, vamos a perder. Y vamos a perder por goleada. Como puse antes, si quedamos 4-0, es ganancia para nosotros. Pero el que los chamacos que tenemos ahorita puedan jugar con el que es el campeón del mundo, ma, eso es un lujazo. Y nos sirve ahora ir a Copa América y enfrentarnos a Brasil, enfrentarnos, claro, a toda esta gente. Entonces, la verdad, vamos bien. No hay que aplaudir como focas, no somos maludos. O sea, hay que exigirle a los jugadores porque por algo se están ganando lo que se ganan y toda la exposición y todas las puertas que tienen. Pero, ma, es darles el chance, digamos, porque estos chamacos tampoco son los que se han venido pelando el rabo. Más un buen punto. Y bueno, grande solo uno. Ciertamente ese puto de Anderson no se merece la 16. Y viva esa prisa. Ma, qué gran punto. Qué gran punto. Bueno, ma, qué gran punto dio Nati. Este grupo de jugadores mucho no es el que se ha peleado, ¿no?, mucho el Nati. No, no, ma, no. O sea, digamos, a ver. Ma, volvemos a lo mismo. Galo viene. Calvo ya viene ahí, ma, pero necesitamos un jugador como Calvo con esas características, con ese liderazgo. Cascante y... nuevo, lo vemos bien ahí. Por ejemplo, ahí me estaban tirando porque dicen de que Di Calvo, no te gustó Cascante. Más que Cascante, para mí tuvo un error en dos cuando yo veo el partido, me digo, eso es un error de este mayo, es un error de este mayo y me queda. Uh-huh. No, o sea, no es nada ni personal ni nada, nada más que me queda. Y en el gol, ma, yo creo que antes de que se dé el gol de Michael Chirinos, el rechazo hacia arriba, uh-huh, ma, hay una mala cobertura de Cascante que termina ganando Benson. Uh-huh. Entonces, digamos, yo me quedé con eso, pero no quiere decir que, o sea, no tenga que estar en la selección, sino que para mí, ma, por ejemplo, quizá
no sé. O sea, yo le hubiese dado, por ejemplo, yo continúo con Arboin. Que, ma, es totalmente contradictorio, pero no sé si lo entiende usted de la misma manera, de que ayer haya dicho Gustavo Alfaro que era su único líbero y hoy lo perfilemos como un jugador que no va a ser titular. Uh-huh. Híjole, es que lo de Arboin yo no sé por dónde va, porque también usted puede ver que de ya él sabe lo que le puede dar Arboin y puede probar a Faerun. Ma, donde también Faerun tiene mucha proyección. O sea, Faerun no es santo, pues, de mi devoción. Es un partido para Faerun, ma. Ma, no es un santo de mi devoción, pero Faerun, ma, quítele el carácter que él tiene, ma, y póngaselo a cualquier otro jugador, ma, es un jugadorazo. Fernando Faerun es un jugadorazo. Pero será la prueba definitiva de Alfaro a Faerun, que él le había dicho, me haces una más y no volvés. Ma, será un partido bravo. Si volvemos a lo probando. Mismo, ma, son partidos donde usted llega. Yo creo que esos partidos son los que quitan y ponen, ma. Sí, por eso. O sea, totalmente. Entonces, por ejemplo, por eso, porque ya Arboin, usted sabe lo que le da. Y Alfaro ya sabe que él está casado con Igual Jefferson Brenes. Igual ya Jefferson Brenes. Ya sabe que le dio. Ya sabe lo que le da. Pero si usted pone un Arboin, ma, usted sabe, un Faerun, usted sabe que Faerun, ma, puede ser una grata sorpresa a como puede ser que lo destierre. Ese es el problema, que, ma, Faerun no tiene grises. El ma es blanco o negro. Ma, entonces, yo lo que siento es que para este partido... Volvemos a lo mismo, ma. Son partidos donde, o sea, son las figuras lo que tenemos, ma. Uh-huh. O sea, aquí, ma, tenemos que ver un Brandon, ma, un Galo. Por ejemplo, un Álvaro Zamora de Piolo. O sea, que exacto. Álvaro Zamora tiene doble oportunidad. Sí. Partido porque repechado. Para mí jugó mucho mejor Warren Madrigal que Zamora. ¿Será que...? Pero, ma, también termina... Y Warren ya yo sabe creo, lo que le puede dar. A ver, ma, también... A ver, y yo sé... Y quiero compararlo un poco a la vida cotidiana. No sé si ustedes lo comparten. Y saludos a todos aquí a la... A la comunidad. Vamos a leer unos comentarios antes que no son pagados. Entonces, por ejemplo, aquí, Tony Luna dice, pronósticos para hoy, yo digo 3-1, Team Crunch. Oiga, Team Crunch, usted. Yo soy Team Gimnasio en forma. Centro Acuático Guay, hoy andaba nadando, saludos a todos, Gimnasio en Forma, pura vida. Dice aquí, bueno, Tony Luna, pronósticos para hoy, yo digo 3-1 Team Crunch, con eso nos vamos, porque si decimos el pronóstico de uno, tomamos a jugar. Digamos que es lo último que vas a decir, Tony. Muchísimas gracias por vernos. Dice Carlos Garro, fogueos de lujo, apenas para la eliminatoria, ¿correcto? Sí, ¿no? Sí, mae. Sí, mae, que estaba viendo un dato, mae. También. Mae, ahora estaba escuchando a la Pitón y decía la Pitón de que como estén las cosas, puede ser que en la eliminatoria no nos toque ni Jamaica ni Honduras. Entonces, por ejemplo, nos podría tocar en la eliminatoria. O sea, no nos podría tocar... Madre, que eso es otro punto. ¿Quién va a llenar el Estadio Nacional? No jugamos contra México. Ajá. No jugamos contra Estados Unidos. Exacto. No jugamos contra Canadá. No jugaríamos contra Honduras, dependiendo de las circunstancias. Y ahorita no jugaríamos contra Jamaica. Solo contra Panamá nos llenaríamos el estadio. Sí, exactamente. Entonces, digamos, eso es un buen punto. Ahora les madre, usted sabe que yo creo... Es más, yo recuerdo para las eliminatorias de Rusia, el primer partido fue contra Martinica. Ajá. Uh-huh. Con gol de Gamboa, de Cristian Gamboa. Madre, el estadio estaba llenísimo. Estaba full. Estaba a reventar. Madre, el Tico le dice en eliminatoria, si llena ese estadio, en 2 horas se venden esas entradas. Madre, sí. Con solo que sea eliminatoria. Hay que ver cómo venga la Cele. Todo depende. No, madre, si la Cele... Partidos... Madre, imagínese, yo nada más se lo pongo así. Le voy a este panorama. Pero usted hoy... Antes hoy, vea, Neves. Así se lo pongo. Hoy, jugamos contra Argentina. Perdemos 2-0, pero jugamos bien. Y jugamos contra Islas Vírgenes el 6 de junio, uh-huh. Antes de que empiece Copa América. Ajá. Ma, ese estadio va a estar a reventar. Ya se lo puedo asegurar, ma. Obvio. Va a estar a reventar ese estadio. Obvio. Y todo depende de lo que diga Keylor. De lo que diga Keylor. Ma, usted sabe que yo de ir a voy Copa a dar América. Una, voy a, vea, y yo, de jugar mucha gente me va a caer encima. A ver. Ma, Keylor para mí es una pieza fundamental, pero no es tan necesario porque nosotros tenemos muy buenos porteros. A mí me parece que tenemos buenos porteros, mae. ¿Quién? Aaron Cruz está en un muy buen nivel. Piolo, pero ninguno está... No, yo sé que no. Vamos a ver. Pero si Keylor, mae, ya va y dice, mae, yo no voy a estar 40 días concentrado. Yo no me voy a concentrar con... En este momento días. Yo no veo un portero que, digamos, de calidad así. Leo Moreira, ma. Y Leo Moreira ya no está en selección. No, Leo Moreira Kevin ya... Kevin Chamorro para mí no tiene nivel. No, para no. Kevin, para no. Mí Kevin Chamorro no es portero de selección. Esteban Alvarado la espalda no lo perdona. Aaron Cruz, ma. Yo sinceramente no lo veo portero titular de la selección nacional. Para mí, a este momento... Si o sea, no tenemos Keylor de dependencia. Por supuesto. ¿En serio? Ma, sí, por claro. Supuesto. Ma, yo no lo veo así. Claro que sí, Piolo. Por ma, supuesto. Es que claro, yo no lo veo así. Tenemos que ir a la dependencia desde que dijo, ¿qué pija portero? O sea, exacto. Ma, por favor. Y su madre. Madre.
David Blandón dice: me ilusiona ver un cuerpo técnico haciendo cosas con sentido y con trabajo, no como estábamos con Suárez, que no entendíamos nada de lo que se hacía. Dice profe Profe Vladi, Timmer Mamatín. No, nosotros somos Hershop Minoxidil, al 15%. Nomet, fuera Cage. saludos a toda la comunidad del teléfono rojo, dice Ignacio. Manden comentarios porque ando aquí daviboso, leyendo comentarios que no son pagados. Sí, aquí Justin dice, fuera Piolo. Pero, Steven Venegas dice, fuera Piolo por vende humo. Daniel Araya dice, fuera Piolo. Grande Piolo, se nota... que es manudo, obvio. Adrián dice, fuera Piolo. Y espero un encuentro bien encontrado. ¿De qué es esa vara? Dice Bricky, es la menor de las preocupaciones, el portero. Luis Madre, Diego Romero, ¿sí? Mi hermano Luis Diego Romero. Luigi es el de... Luigi, ¿usted es, cómo es que se llama? El del lente morado. ¿Cómo se llama? La página de Luis Diego Romero, el que toma fotos en el Zapri. Ajá. Madre, mi compita. Es que yo como no voy a esa prisa. Mi compadre. Saludos a Luigi, madre. Se la aprecio y se le estima mucho a Luigi. Dígame cómo es la página del Zapri, Luigi, la de ustedes, para decirle aquí, pura vida. Ruso, fuera Piolo. Ese no es Ruso. No creo que sea Ariel, no. Ariel está breteando hasta ahora. Piolo, ¿a quién pones de portero? Chamorro, Moreira, tome. Ahí se la devolvieron. Aaron Cruz. Aaron Cruz, madre. Pero vea, yo sigo a Heredia, Piolo, pero es que eso que usted está diciendo ni yo se lo apoyo, madre. Madre, yo Aaron Cruz, o sea, yo Aaron Cruz no lo veo. Fuera Peyo y yo fuera Alex. Saludos. Ah, qué bueno, más. Eric Cruz Quiroz, Cage, la camisa autografiada no se usa. Esa sí se usa. Madre, no se usa, madre. Yo no uso. Madre, fuera Piolo y Cage. Audio. Esa es una pregunta que les tengo hecho, más. ¿Quiénes creen ustedes que deberían de ser o que estarían ahí como en el podio, por decirlo así? Top 3 de porteros que pueden sustituir a Keylor Navas, ¿vale? Eso es un preguntón. Preguntón. Vamos. Suave. Eso es un temazo. En la federación, y grande solo uno. Japón. Top 3. Saludos a... Vamos Aaron Cruz, Moreira y Esteban Alvarado. Luigi, mi hermano, Monstruo Locura. Sigan a Monstruo Locura. Saludos a mi hermano Luigi, madre. Compita, bravo. Saludos a Luigi. Ya hay los tres míos. ¿Quiénes? Aaron Cruz, Moreira y Esteban Alvarado. Para mí, si no está Keylor, Moreira, Alvarado y Patrick. Patrick Sequeira, dígame un partido que usted haya visto de Patrick Sequeira. Es lo que hablamos, Alex, ahora. Es un el futuro partido. Okay. Peyoyo, las campanas. Ahí es donde yo digo, yo a Patrick Sequeira nunca lo he visto atajando en mi fucking vida. Pero busca Ibiza y busque, ahí lo ve. ¿Por eso? Y por eso, usted lo quiere ver. Ya lo vi en el Ibiza. ¿Usted lo ha visto? Sí. Buenísimo. Es un buen portero. ¡Cállate! ¡Qué hablaba, mae! Nadie ha visto a Patrick Sequeira atajar, mae. Yo tengo que verlo porque yo tengo que hacer trabajo de eso. No. Parezco pupilo. ¿Cuántas notas ha hecho usted en la página de ESPN Costa Rica, mae, de Patrick Sequeira? Ya le voy a decir. En el último año. Ya le voy a decir. Mae, no ha hecho dos. Ya le voy a decir. No ha hecho dos, Cage. Ya le voy a decir. Mae, podría apostarlo, mae. No ha hecho dos. Ya le voy a decir. Voy yo. Dele. Patrick Sequeira, después de Keylor. ¡Patrick Sequeira, mae! ¡Peyoyo! ¡Córteme esta vara ya, porfa! ¿Pero por qué? Porque Patrick Sequeira ni la mamá lo conoce. No, mae, diría mi hijo, mamá, ni la mamá lo conoce, dijo mi hijo, mae. Lo que pasa es que Patrick Sequeira... ¿Sabe qué es lo que pasa de Patrick Sequeira? Que es morado. Entonces ya al ser morado... Ni sabía que era morado, imagínese. Imagínese. Les voy a contar una historia. La verdad es que estoy yo una vez, en una actividad... mi hijo está solo, mi hijo es re manudo, ¿ah? Estoy en una actividad... Vamos a subir una foto muy lindo. Pura vida. Estábamos en una actividad del Día del Padre y era como un tipo rally, ¿verdad? Entonces había que hacer, que tirar bola, que hacer saques de banda, que porte... Y en esa vara, ¿verdad? Y en eso llegan todos los compañerillos del chamaco a decirle... Julián se llama mi hijo. Ahí está Alonso Solís, ojalá tomarnos una foto. Y se pone mi hijo y dice, ¿quién es Alonso Solís? Ni la mamá lo conoce. Eso se llama identidad. Está solo el chamaco, ¿no sabes? Cuando yo era pequeño, mi papá me dijo que me tomara una foto con Eric Lones y yo no quise. ¿En serio? No, yo tampoco, yo lo hubiera tomado. Yo rechacé una foto con Alonso Solís y con Michael Morantes en su momento. Igual. Dice profe Vladi, lo que usted no conozca no quiere decir que los demás tampoco, papi. Patrick Sequeira, nadie lo ha visto. Un partido, dos partidos, lo han visto, si acaso, Vamos a ver cómo está Patrick Sequeira de minutos. No, puede jugar toda la temporada si quiere, pero no es un jugadorazo, por eso juega en tercera división de España.
Yo sinceramente, ma, yo quisiera ver a Patrick Sequeira más con la selección, porque el problema de Patrick es ese mismo, ma, lo traen y no lo vemos. Entonces la gente se queda diciendo, ma, ¿quién es esta situación para ver Patrick Sequeira? Audio de Colacho. ¡Fuera Piolo! Ma, eso ya hay que simplemente, o sea, no vamos a ganar, hay que tener los pies en el suelo, ma, pero creo que se les puede hacer un buen partido, ma, y si le sacamos un empate o algo, Tuanis, ma, no lo vería con malos ojos, pero principalmente, ma, es ir preparando el equipo para lo que viene, ma. Nada más que eso. Exacto. Preparar el equipo para, ma, Copa América. Mantener, ma, la base. Para ver, no me dejó terminar, Piolo. Mis tres porteros, Patrick, número uno. Dos, Leo Moreira. Leo. Ma, y tres. Qué difícil, pa. Muy difícil. Sí, ma, pa. Es que ahorita no hay porteros, ma. O sea, digamos, por ejemplo, ma, Esteban Alvarado, a mí me han dicho que Esteban no está al 100 todavía. O sea, que también por eso ha perdido protagonismo en Saprissa, porque no está al 100. ¿Usted cree que ¿sabe quién es el tercer portero para mí? Lescano. Lescano. Ma, Lescano. Lescano. Sí, Lescano. Ahí lo pusieron. ¿Y quién ha visto a Lescano o Tajar? No, hombre, es Piolo. Aquí ma, hermano, Lescano ha jugado. Ma, vamos a ver. Lescano, yo no, lo veo, Piolo, que es un buen portero. Y Lescano porque acaba de atajar con Heredia, Piolo. Porque sí lo he visto. En la serie. Suave. En la serie. Déjeme hablar. Heredia, ma, déjeme hablar. Lescano es un buen portero. ¿Ok? Yo lo he visto jugar. ¿Pero se merece estar en la selección ya? Como tercer portero, sí. ¿Sí? Sí, sí. Y ma, ahora cualquiera va a estar... Definitivamente, no, pero, en este momento, pero cualquiera es que, va a la selección. ¿Qué es lo que pasa? Pero, cualquiera, ma. Pero siempre ha sido así. Cambronero, ma, merecía ser el tercer portero de la selección. Claro, por supuesto, porque estaba jugando y jugando bien con es que Herediano. Lo que pasa es que, ma, no Moreira decir. En el 2018, claro que se mereció ir de tercer portero por el nivel que tenía. Claro. Ma, ahora no, ahora cualquiera va a la selección. Dice Alejandro Mena que cómo voy a decir que Patrick Sequeira. Ma, yo sí pongo a Patrick Sequeira. ¿Pero sí, por qué? Es que no, ma, me da un argumento si, válido, vea, ma. Los argumentos que yo le puedo decir de Patrick Sequeira para mí, ma, es que es uno. Para mí tiene calidad. O sea, ma, un portero. No sé, no lo he visto. Ma, pero es que con todo el respeto le voy a decir que usted no lo haya visto, ma, no significa que por no sea eso, bueno. Yo digamos, estoy hablando entonces, de es una mí, ma. Por eso, entonces voy a hablar yo. Ajá, hable usted. Perfecto. Ma, yo sí he visto a Patrick Sequeira porque me ha tocado verlo. Para mí es un portero con muchísima proyección. Primero, ma, todo el recorrido que tiene en Europa no ha sido en vano. Después, ma, tiene proceso mundialista. Es un jugador que conoce el grupo y ya sabe quién es. Ahí usted me va a decir, ma, no ha jugado. Sí, no ha jugado, ma, porque tenemos un portero que se llama Keylor Navas. Y después, ma, para mí, la categoría de portero de Patrick Sequeira, si usted ve los porteros actuales en el nivel europeo, ma, son de ese biotipo, al igual que Lescano. Vea Donnarumma, gigante, grande, alto. Vea Mignolet, vea Mike Nolan. Ma, son porteros que son de ese biotipo. A mí me gusta Patrick Sequeira, ma, porque a pesar de la juventud, es alguien que viene. Ma, también hay otra cosa que yo le he visto. Para mí tiene personalidad. Uh-huh. El único partido que yo puedo decir que yo vi de Patrick Sequeira, que yo dije, ma, qué bien. Y no sé si recuerdo, es en el premundial. En el premundial que jugamos contra Estados, que jugamos en, ajá, Guadalajara, uh-huh, ma, Patrick Sequeira llegó, que un partido, llegó un partido. Ma, fue un partidazo. Después, ma, lo vimos atajar contra Corea del Sur. Ese fue a mí no me vio. Los dos únicos partidos que, ma, yo he visto en mi vida ese, pero, digamos, o sea, ¿y qué más quieres? Si son los partidos que lo han puesto. Sí, sí, por, ma, eso. Digamos, y a mí, digamos, en el Ibiza, ma, yo no voy a venir aquí a hablar paja que lo veo siempre. Me tocó ver dos partidos, ma, y lo puse porque estaba en IPTV, ma, y yo no lo veo mal a Patrick Sequeira. Ma, lo que pasa es que es un portero, ma, como usted mismo me lo dice, ma, para mí, un portero de tercera división de España, ma, termina siendo más característico que un portero que está aquí, ma, en divisiones menores. O sea, ma, está por algo. O sea, ma, digamos, la categoría de entrenamientos. Piolo, ese, ma, estuvo en el primer equipo del Celta. ¿Usted recuerda eso? Sí, claro. Cuando estaba, sí, lesionado, el otro portero, ma, fue a jugar al Madrid, al Estadio Santiago Bernabéu, sí, jugar al Barça. Ma, algo tiene que tener que nosotros no hemos visto. Y yo quiero ver ese algo que no hemos visto con Patrick Sequeira, ma, porque es tiempo. O sea, y si no tiene ese algo, estamos perdiendo el tiempo con Patrick Sequeira. Porque ya lo llevamos a mundiales, premundiales. ¿Se merecía ir al mundial? Por supuesto, ma. ¡Sí! Piolo, es que este, ma, yo ma, no siento. Ok, y usted está dejando porteros. ¿A quién? A Leo Moreira. Pero no, Patrick, lo dejaron aquí con, ma, el mejor, ma, nivel, ma, de Leo. Pero es que lo que pasa es de que yo pongo a Leo Moreira si es titular. Leo Moreira, compárelo con la edad de Patrick Sequeira. Fue como tercer portero. Piolo, ajá, fue como tercer portero. Ma, agarrar la experiencia de lo que tiene. Mere. Es que yo creo que, Piolo, usted llega... Digamos, vuelvo y repito, cualquiera no sé, se merece, ma, poner la camiseta de la selección en este momento, porque no está haciendo por el rendimiento que está teniendo en cancha, sino por proyección. Vas a llevar a usted, no sé, a un jugador... Por eso no fue como no fue en el Mundial. Ma, por, Piolo, estar llevando más que son proyección para futuro. Así de fácil, no sé, ma. Pero es que, ma, digamos... Pero si una... nosotros no tuvimos que haber ido a ese Mundial en primera instancia. No, sí, que sí, ir, sí, pero si había, que sí, ir, vamos, sí, había que ir con lo mejor, no con la proyección. Ma, no sé. Le da comentarios. Le da comentarios. Le da comentarios pagados porque ya me dio cólera. No, está bravo, Piolo. Ma, no, es que Piolo, realmente tengo la razón, man. Bueno, este, me dice, fuera todos. Pacte Sequeira número 2 después de Keylor Papas, dice Lucas Ureña.
Dice Lescano, Sequeira y Orias. Y no, pero si este bicho puso todo Orias. Saludos a Ugol. Ugol, ¿y qué les... ¿Se acuerda Hugo Quesada, el de Monumental? Ajá. ¿Y qué les cuento, mi gente? Ugol. Saludos a... Uy, saludos a Raymond León. Dice, estos madres no se merecen que los escuchen. Les falta mucho. Puro ahí a Raymond. Gracias. Saludos. Se va por la sombra. dice por aquí, Steven, pero hoy hacemos un gol. Alejandro Mena Jiménez. Dice, sí, Ale, póngale la firma. Va, yo esperaría que hagamos un gol. Dice Die Monster Boston. Ojo, pa. Ay, pa. Die estoy, Monster ¿cómo Boston. ¿Cómo estoy para el alemán, pa? Die Monster Boston. Dice, en vez de Patrick, prefiero el Escano, el de Heredia. Sí. Anthony Walker, dice Alejandro Mena, que se me está paseando no sé, en la vida. No los he visto. Madre, perdón, nada más. Acaban de confirmar Ángel Catalina, nuevo gerente deportivo del Puebla. Madre, el Puebla. Carevic y Catalina en Puebla. Para Piolo ya es Puebla descendió. No, porque no hay descenso. No hay descenso ahí, sino que hubiera descendido. A mí me parece una buena fórmula, madre. Y creo que es algo diferente que quieren llevar a México. Uh-huh. Y me parece también demasiado idóneo que hayan visto cosas... Ma, digamos, uno quisiera talento tico. Pero, ma, llegar y decir, el último gerente deportivo exitoso del Saprissa, me lo traigo. Y el último entrenador que ganó algo con la liga, me lo traigo. Entonces, ma, termina siendo, creo que, algo muy bueno del Puebla. Vamos a ver por aquí. Bueno, saludos a Brian Ramírez. Metan a Piolo en arroz. Dice Zaira, bueno, Zaira dice que lindo que hablo yo, pura vida Zaira, muchísimas gracias. Más, el tema estuvo picantón, más. Claro. Bueno, 5 minutos más, más aquí, porque está bonito. Claro, dice claro. Fer, Cage, nada que ver, porque si fuera por llevar un jugador para que agarre experiencia, es lo mismo con el Luis Marín de entrenador, que tiene experiencia en banquillo y no es entrenador de la CL. Me parece un buen argumento, Fer, muchísimas gracias, porque en realidad, más, si hablamos de Patrick Sequeira, no lo hemos visto, pero es que, más, lo que pasa es que, más, es la única posición donde no podemos quitar al que tenemos. Man, no hemos visto también a los que tenemos de opción, porque tenemos a lo más grande que ha parido con CACAF, para mí, que correcto. Es Keylor Packers. Sí, man, sí. O sea, si uno tiene eso... Claro. Man, por ejemplo, aquí Gustavo Gamboa dice Adonis Pineda. Man, ¿usted sabe que Adonis Pineda para mí sería como una quinta opción? Man, yo a Adonis Pineda no lo veo mal. En las, digamos, man, ¿quieren que opine yo sobre Adonis Pineda? Yo sobre Adonis Pineda. No lo voy a hacer. Qué duro. No lo voy a hacer. Yo lo sé, ya sí estuvo duro. ¿Sabe claro. que yo no vi ese gol? Man, ¿cómo? ¿No lo vio? Yo no vi ese gol. ¿Iba bajando? Yo iba bajando. Ajá. Está loco. Ma, yo iba bajando y yo le dije a mi amigo Sergio Alvarado, ma, saludos a Daniel, que no le gusta que cuente anécdotas, no va a contar esta. Ma, yo iba bajando y le di la mano a Sergio Alvarado. Y le digo felicidades. En ese momento, mi gran amigo, ya estamos peleados ahorita. ¿Están peleados? Sí, ma. ¿Sí, pa? Sí, pa. Ma, entonces, ma, le digo yo, Sergio, qué dicha, ma, felicidades, me fui bajando. Ma, voy bajando y voy por la oficina donde está el tele afuera, ajá. la de divisiones menores. Ajá. Ma, yo, ma, y el estadio está... Y yo, la liga campeón, todo mundo cantando. Y se callan. Y voy yo pasando, ma, y vuelvo a ver el tele. Gol de Jendrick. Y yo, ma, eso no puede estar pasando. ¿Y se volvió? No, yo fui a trabajar, bom. Por eso, se fue para zona mixta. Ese partido lo vi a la par de Ferling Fuentes. Ma, y ese partido lo vi a la par de Alejandro Oviedo. No, ma. Sí, bien pesado. Pasemos de tema porque si no me pongo a llorar. Sí, sí, exacto. Yo me pongo a llorar. Steven Venegas dice, ma, Cage, ma. Dice, ma, Cage, güey, era joda, Cage. Piolo y Cage. No, dice Justin aquí. Justin CR. Cage y Piolo fuera. Respire, Piolo. Piolo tiene pesadillas con Adonis Pineda. Ah, sí, dice, sí, cierto. Dice Die Monster Boston. Dice, ma, apaguen a Cagemer. Apágueme, Alex, apágueme. Apágase, Cage, apágase. No hay portero, señores. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. La Volpe sacó a Campbell, a Leo Moreira. A Francisco todos. Calvo. Cage y Piolo, ya Alfaro dijo que el tema de la altura en los porteros es importante para él. Claro. Por eso Osito no está. Muchísimas gracias, Luis, por ese tema. En realidad es un gran aporte. Eso es un buen aporte, claro. Sí, sí, porque claro, uno pensaría, ¿por qué Osito desde que llegó Alfaro está ninguneado de la CL? No, no, o sea, desde que estaba Suárez. Bueno, de Suárez, sí. Dicen que lea el mensaje de Gavita. Que un mensaje a Gavita. Gaby López. ¿Qué me puso Gavita? Pura vida, Gavita. Aquí puso, sí, arriba uno de amarillo. Uy, perdón. Sí. Para ver, sorry. Madre, es que ahí está. Sorry, Gavita, disculpa. Y buen comentario. Comentario. Chiquillos, saludos. Saludos, Gavita. Pura vida, que estés muy bien. Hoy con la CL puede ser nuestra noche. Y pone una corona, como la corona de Basquiat. Todo es ganancia para ir preparando el mejor camino a la Copa Oro y la eliminatoria. Yo creo que es Copa América, pero absolutamente, sí, sí. Gaby.
concuerdo con su comentario y tiene absolutamente toda la razón, ma. Ma, por primera vez en mucho tiempo yo le doy el beneficio de la duda, como diría Don Omar en Bandoleros. El beneficio de la duda merece. Ma, creo que a esta selección sí, ma. O sea, digamos, a lo que hoy sí, vamos, obviamente, si nos vamos a hacer una lágrima, ma, y nos terminan bailando, cosa que también puede ser posible, ma, ahí hay que hacer un análisis. Pero, ma, sinceramente yo no veo... yo no veo a la Selema haciendo un papelón. O sea, realmente... No, yo no. Tampoco. No, no. No, no. Como que no va, 2-0 decoroso, 2-0 decoroso. No, marcadores, ya. No creo que hagamos el ridículo. Ya para terminar, Piolo y Cage... ¿Cómo? Ma, es como, lo voy a leer porque ya termina y dice... Piolo y Cage no se manden hongos. No, ma, yo no consumo drogas. Yo tampoco, ma. Yo no me consumo drogas, ma. ¿Dónde dejen a Esteban Alvarado? Ma, dice Heisenplay. Heisenplay. Ma, Esteban, a mí me han contado eso, ma. Eso es un tema. Ah, ¿usted cree que si Alvarado no estuviera al 100, eso, ya hubieran sentado a Chamorro? Eso es un tema que para mí yo siempre lo veo. Pero yo, es que, yo ma, honestamente, el problema es que, digamos, ma, uno no puede llegar y preguntarle a, o sea, usted puede llegar y preguntarle a Vlad y Vlad decir, ma, va a decir que cómo va a tener un portero así. Ajá. Pero a mí me han dicho, ma, que Alvarado no está al 100, ma. Porque, o sea, que es como que ya cuando se lesiona y no queda bien. Y yo también he escuchado mucho que a Chamorro se le da mucho el beneficio de la duda de ser el portero del tri. Y que se le perdonan muchas cosas por esa jerarquía. Pero... para mí Alvarado sigue siendo mejor portero que Kevin Chamorro. Muchísimo. Sí, claro, por mucho. Chamorro. Por muchísimo, por muchísimo. ¿Qué? Yo lo dice el mambo que va para Puris en Semana Santa. Ese mambo es una rata. Eso dijo el mambo, man. Ay, qué bueno, man. Mano, le puedo creer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente que ha sido... un placer estar con ustedes estos dos días. Para mí ha sido de verdad que un honor. Los aprecio mucho, amigos. Oh. Ay. Listo, señores. 2-0 pierde la Sele, 3-1 no, gana la Liga. Nada más, hagámoslo bien. Alex, marcador hoy. 2-1 pierde la Sele y 2-0 gana la Liga. Ojalá. 1-2 pierde la... No, no, yo nunca voy a poner perder a la Sele. Más 2-2 empatamos. Y la Liga 2-2, ayer lo dije. No. ¿Usted? Está loco usted. 2-0 pierde la Sele. No, 2-1 porque quiero celebrar un gol contra Argentina. 2-1 pierde la Sele. Y 3-1 gana la Liga. Ok. Muchísimas gracias a todos. Chao, señores. Suárez. Gol de Faerun de cabeza. Uf. Uy.